Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes, servidor y amigo Irm Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Antes de irnos leyendo la información, si es de su agrado, apóyanos con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente y se entere esta información. De antemano, te deseo tengas un excelente martes. Nos encontramos ya a 11 de octubre del 2022. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, fíjense ustedes porque ahora tal parece que estas senadoras van a armar otro show. Lo están anticipando y no solamente en esta entrevista lo ratifica. Vean ustedes, porque ahora el nuevo ataque, y fíjense ustedes de igual forma porque se me hace la verdad congruente y sobre todo son tan predecibles los de esta oposición que hasta en España se han dado cuenta. Les invito, señores, a ver un video que subí de un politólogo español, político español, Monedero, en el que dice algo que es totalmente cierto. Esta oposición es una bestia que está lastimada y al estar lastimada simplemente busca defenderse matando. ¿Y cómo? A través de este golpeteo mediático, y es como están actuando las dramáticas en el Senado. ¿Qué es lo que van a hacer ahora? Porque así lo hicieron, digo, lo anunciaron. Propondré en el Senado una comisión especial de la verdad para dar seguimiento a la información revelada por el hackeo al gobierno. ¡Ah, caray! Ojalá y esta comisión no solamente se centrara en un gobierno, sino se centrara en los otros gobiernos y que relaten toda la basura que hicieron. Pero son tan miserables que lo único que les queda de cara al 24 es buscar la manera de seguir golpeando. El Sedena Gate sacó a la luz información sobre la corrupción de esta administración. Debe investigarse puntualmente por las autoridades administrativas de la Procuración de Justicia. Que los elementos de las Fuerzas Armadas son utilizados para el beneficio de la familia del presidente López Obrador, pasaron de ser soldados mexicanos a acompañantes y cuidadores. Por favor, tenga un poquito de vergüenza. Eso es lo que pasaba en otros sexenios. De veras que no tienen tantita M. Los correos hackeados demuestran que en enero del 2020 la esposa del presidente y su hijo viajaron a Houston a visitar la Casa Gris. Fueron acompañados de militares a una casa producto de la corrupción con el personal que debería cuidar la seguridad del país. Este hackeo nos ha permitido saber que la familia presidencial utiliza elementos militares para la limpieza de sus casas. Este gobierno tiene la desfachatez de ocupar a las Fuerzas Armadas para sus comodidades, desviando los recursos para no ensuciarse las manos. Además, según la información obtenida por el grupo Guacamaya, el ejército sospecha que el hombre más cercano al presidente, su asistente personal, está metido en actos de corrupción. Según la información publicada, la Sedena tiene una investigación respecto a tres funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco. Los identificaron como cómplices de una organización criminal dedicada al narcotráfico y al huachicol. Existe una red de corrupción para liberar integrantes de la delincuencia organizada a cambio de dinero. El día de hoy se cumplen 5 días de que esta noticia es pública y no ha habido una sola acción en contra de las autoridades responsables ni un señalamiento público. Se han caído las máscaras en un narcogobierno. A la fecha hay una sola renuncia, no hay rendición de cuentas. El presidente López Obrador no puede distraernos con canciones de Chicoché cuando hay una evidencia de que encabeza un gobierno corrupto y criminal. En la contramañanera también lo señalé. ¿Cuánta gente vive con el mínimo para que este gobierno se sirva con la cuchara grande? De veras. De veras. Esto es lo más patético. Patético. Que he escuchado. Y con esto yo creo que miren ustedes. La panista Kenia López Rabadán es quizá el mejor motivo para desaparecer a los plurinominales. Ha pasado 20 años viviendo de los mexicanos sin haber recibido un voto. Y lo peor, sin haber contribuido con trabajos apreciables. Lo suyo, el grito y el sombrerazo. ¿Hasta cuándo? Fíjense, estos políticos son una vergüenza para los que se dicen
La verdad, ser amantes de la política. Una señora, 20 años, viviendo del erario público, y solamente se dedica al golpeteo. ¿Qué ha hecho Kenia López Rabadán? ¿Qué ha hecho? Es lo más lamentable. ¿Qué ha hecho? ¿Drama, show, esto? Rúa, ya me compré el rey del cash de la periodista Elena Chávez. Nada más para que se les antoje comprarlo y leerlo. Dice, el rey del cash, César, el hermano, la institucionalización del moche, Beatriz, viajera frecuente, honestidad valiente, laboratorio de lavado de dinero, de la primera... Y las pruebas, por favor, eso solamente es golpeteo. Y qué miserable oposición. Escuchen ustedes. Va a ser terrible. Claro, tocaste el tema del Guacamaya Leaks, porque justo tanto Guacamaya Leaks y este libro llegan casi al mismo tiempo. El presidente ha minimizado ambos. La pregunta es si consideras que debe actuar distinto ante las evidencias que se presentan, sobre todo en cuanto al Guacamaya Leaks, que bueno, él mismo ha reconocido que son ciertas todas las filtraciones que se han dado a conocer. Kenia. Claro, déjame decirte, Omar, justo porque yo creo que no puede ser que esta información, por ejemplo, el de el Guacamaya Leaks, a ver, son 6 teras de información, son cientos de miles de hojas de información, y que esa información se sepa, bueno, hoy sabemos, porque ha sido información, digamos, vertida poco a poco, semana tras semana, hoy sabemos que los soldados mexicanos van a los viajes de la familia del presidente. Que hoy los soldados mexicanos que están, digamos, entrenados, capacitados para defender a México, están limpiando las casas del presidente. Eso es evidencia clara, pues, de que el gobierno debe de darse cuenta que está mal. E incluso yo estoy proponiendo una comisión de la verdad desde el Senado de la República, y el gobierno debería dejar que se constituya una comisión de la verdad. Porque, a ver, también nos enteramos que una de las personas más cercanas al presidente está metido en contratos multimillonarios. Si eso es cierto, debe de ser sancionado, Omar. Y si no es cierto, pues se debe de aclarar. Una comisión de la verdad desde el Senado de la República daría la oportunidad al presidente de la República a poder investigar, incluso a Morena completo, a poder investigar. Y si hay a gente a la que hay que sancionar, se le sancione. Y si hay información ahí que no se pudo comprobar, pues claramente que se le informe a los mexicanos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que como lo minimiza, hace suponer que no existe. Pero, digamos, eso no es posible. No puedes tapar el sol con un dedo. La realidad es que el sol es tan luminoso que te va a cubrir. Esta verdad del libro o de las filtraciones de la Sedena es tan fuerte que no pueden tapar la realidad. Ahora, leí en un tuit que publicaste, Kenia, que planeas o planteaste la invitación a Elena Chávez a presentar su libro en el Senado. ¿Sigue en pie la invitación? ¿Por qué consideras que es importante que lo haga en este recinto legislativo? Déjame contarte, Omar, yo soy, formé parte de 100 legisladores que hicimos la Constitución de la Ciudad de México. Uno de esos 100 legisladores también era Elena Chávez, la autora de este libro. Sí. Ella, como yo, fuimos constituyentes en la Ciudad de México. Yo, digamos, yo trabajaba los temas de justicia, los temas de género, los temas anticorrupción. Era como, digamos, las comisiones en las que yo trabajaba. Y en muchas ocasiones pudimos dialogar. A propósito, ella traía, pues, lógico, los temas de libertad de expresión, porque es periodista. Cuando estaba construyéndose, digamos, ya la salida del libro, yo la invité a participar al Senado, ella me dijo que sí. El libro, bueno, salió hoy, va a tener incluso a través de internet, entiendo, unos días más para que se pueda vender
por internet se pueda comprar. Y yo le dije, oye, pues ya que vas a estar en muchísimos espacios, me parece que uno de los espacios más plurales que hay hoy en México es el Senado de la República. La invité y me dijo que sí, por supuesto. Yo, digamos, tengo una tradición en el Senado de presentar libros importantes. Presenté el libro de las mentiras del presidente López Obrador. Presenté el libro de la doctora Lorena Jiménez Pibi a propósito de pues, las muertes que no contaron. En fin, he tenido una, digamos, soy muy activa en presentar libros. Esos libros que te hacen pensar, esos libros que te dicen la verdad, esos libros que tienen, no los otros datos, sino esos libros que tienen los datos reales y que le sirven a México. Y bueno, pues estaremos presentando también el libro de la periodista Elena Chávez. ¿Y ya hay fecha para la presentación del libro en el Senado? Bueno, le di, justo hoy volvimos a hablar en la mañana, porque hoy salió a varios medios de comunicación y hoy salía el libro impreso. Y en cuanto su editorial agende, digamos, la fecha, que ya sabes, es con la gente de la editorial y demás, lo haremos saber y lo comunicaremos en mis redes sociales, por supuesto aquí contigo. Pues ahí está. ¿Qué les parece, señores? Para que estén enterados y sepan cuál es la nueva estrategia, o mejor, el otro golpe que planea hacer este grupo de senadoras. Que lo volvemos a reiterar y, como bien dicen en el tweet, qué patético que alguien viva del erario público por más de 20 años y simplemente estas sean sus aportaciones. Nos vemos en una siguiente emisión. Que sigan pasando un agradable día. Pues ya saben, va a ir a hacer su drama para pedir una comisión de la verdad y también a presentar a Elena Chávez, que desafortunadamente un día le duró su librito, ¿eh? Qué basura, con todo el respeto. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Que sigan pasando un bonito día.